llevar en audiencia a 3 consejeros del gobierno regional de Cajamarca. ¿Quién? Manuel Ramos Campos, el señor Neyeren y el señor Juan Monroy. No los dejaron participar. Y estamos en comunicación con don Manuel Ramos. Don Manuel, muy buenas tardes. Sí, buenas tardes a todos los oyentes de Radio Libre de Cajamarca. Cuéntenos. Para cualquier pregunta que usted me quiera hacer desde el estudio. Sí, cuéntenos, cuéntenos. ¿Qué sucedió en esa reunión a que a ustedes no les dejaron participar en Ocuncha específicamente? Bueno, como es de su conocimiento, el día de hoy se iba a llevar a cabo una audiencia pública en el distrito de Ocuncha, provincia de Bolívar, región La Libertad, a las 9:00 a.m. el día de hoy, viernes 11 de septiembre. Pero lo que más nos ha llamado la atención es a nosotros, el día de hoy, pues esta audiencia se ha llevado a cabo con gente de traída de diferentes lugares acá a Ocuncha, y no dándole la participación a los verdaderos pobladores que van a ser afectados con este proyecto de hidroeléctrica del Marañón. Por la empresa Odres, eso es lo que ha pasado el día de hoy, a pesar de que nosotros como consejeros hemos tratado de hablar con los responsables de este taller, que lo dejen participar en este taller a todos los las personas que van a ser afectadas con este proyecto, pero a pesar de eso, pues no lo han dejado participar. Y el día de hoy, pues, han llevado a cabo este taller con gente traída de otro lugar. ¿Cómo es que? Cuéntenos en detalles, cuéntenos, don Manuel. Taller, cuando ya pues, la gente indignada de que no lo han dejado participar, a promediar el mediodía, cuando ya, como se dice, la hora de que querían, como se dice, salir y ya la sacarlo a la gente que habían estado, como se dice, en dicha reunión. Que hubo un, ¿cómo puedo decir?, un impacto en la cual la policía pues botó una bomba, donde que los compañeros que habían venido de distintos lugares estaban, o sea, las propias personas que tenían que participar, los afectados, estaban almorzando, la policía botó una bomba a ese lugar y por lo tanto pues afectándole a los niños. Sin tener en cuenta a los hombres y a las mujeres, especialmente los que se han llevado la mayor parte de todo esto, han sido los niños. Una vez más, la empresa Odres pues ha demostrado al Perú y al mundo la forma como quieren imponer este proyecto hidroeléctrico, pues a punto de bala, sin interesarles la vida de miles y de miles de gente que van a ser afectados en el valle del Marañón, ¿no? Eso es lo que ha pasado, como se dice, el día de hoy en esta zona, mis estimados de Radio Libre de Cajamarca. Entonces, don Manuel, en ningún momento a los pobladores de la zona le dieron la oportunidad de ingresar al taller e informarles sobre el tema, sino hubo gente de fuera. ¿Eso es lo que se ha podido apreciar? Así es, efectivamente. Su reunión lo han llevado con gente de otros lugares y no lo han dejado participar a la gente, a los verdaderos afectados, más que todo de esta zona. Y ese es el malestar que existe de la gente, y bueno, pues, y eso es lo que estamos comunicando también a nuestros hermanos de Cajamarca. El día de mañana van a llevar también otro taller, está muy cerca también a Ocuncha, en la cual, igual forma, si el día de hoy no nos han dejado participar, ojalá el día de mañana nos dejen participar, pero acaban ya de trasladar a toda la gente que ha participado en este taller, lo han trasladado nuevamente para el día de mañana, son las mismas personas que van a participar en el otro taller que lo van a llevar a cabo por acá cerca nomás, estos lugares del Valle del Marañón. Claro, quiere decir que la misma gente que han llevado los van a tener ahí para participar en otro taller. Ahora, cuéntenos, ¿cuál ha sido la respuesta de la población? ¿Cuál ha sido la respuesta de la población ante esta actitud de no dejarlos participar? ¿Van a tomar alguna medida la población de la zona? Sí, efectivamente,
siente uno del indignado de a los pobladores de la zona en vista que no lo han dejado participar, pues también ellos se han defendido frente a esta agresión que ha hecho la policía, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido debo recalcar que nosotros como Consejo Regional no estamos en contra de la inversión privada, pero siempre y cuando esta sea responsable, no atente contra el medio ambiente y genere el desarrollo para los cajamarquinos y para todos los peruanos, y no satisfaga pues a intereses extranjeros. Nosotros no permitiremos una vez más, como decían nuestros hermanos de acá de Upuncha, el saqueo de nuestros recursos naturales, basta ya de prostituir a nuestro país en beneficio de unos cuantos que solo buscan su beneficio personal. Cajamarca tiene un gran pasivo ambiental, ya está sufriendo las consecuencias, y por eso pues desde aquí la gente hacía un llamado de que ellos habrán podido ya llevar a cabo sus talleres, pero más no tienen la licencia social de los pueblos en la cual va a ser embalsado esta calle del río Marañón. Entonces es evidente, ustedes in situ lo han podido sentir, que no hay la licencia social de las comunidades de esa zona. Eso es lo que ustedes han apreciado. Sí, bueno, eso es lo que nosotros hemos apreciado, y los pobladores se han quedado indignados la forma como estas empresas actúan, y entonces una vez más pues está dejando evidencia, se está demostrando que todas las empresas mineras valían sus proyectos trayendo gente de otros lugares. Uh-huh. Y ahora, ¿ustedes van a permanecer en la zona para participar en otros talleres que va a realizar la empresa? Sí, nosotros estamos acá permaneciendo acá en la zona, y esperamos de que el día de mañana nos dejen participar en el otro taller, y luego el día domingo en el otro taller también que se está llevando a cabo en esta zona. Ahora, queremos conocer si ustedes fueron invitados por la empresa o invitados por las comunidades de la zona, o es que el mismo trabajo de consejeros de fiscalización les obliga. Afectadas de esta zona, con la finalidad de que nosotros pues actuemos como veedores de este abuso de la prepotencia de las empresas transnacionales que vienen cometiendo con la gente humilde en esta zona. Y producto de ello nosotros hemos redactado un acta para hacerlo llegar pues a la Defensoría del Pueblo y también a las otras autoridades, dando a conocer este malestar que se está dando en esta zona. Muy bien, esa es la realidad que se vive en esa zona, don Manuel. Gracias por comunicarse con nosotros e informarnos desde el mismo lugar donde ustedes se encuentran, el malestar, el sentimiento de la población de esa zona, de Upuncha y otras zonas también, donde se pretende construir represas en todo el transcurso del río Marañón. Muchas gracias a usted.